esta ocasión les voy a explicar el manejo y funcionamiento del desfibrilador Mindray BNG ARD30. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ir de afuera hacia adentro y a explicar las partes que tiene el desfibrilador. Primero que todo, tiene un cable EKG que está conectado a un simulador EKG que nosotros hemos traído. Entonces simula 60, 120, 240. Ya lo vamos a ver. Tiene sus respectivas palas, tiene tanto como adulto como pediátrica. Él tiene esta palanquita y tiene esta guía. Él siempre tiene que calzar de esta manera y hacer este clic. ¿Listo? Lo mismo con la otra pala. Él debe hacer este clic. Siempre el botón va con la guía. Si lo queremos retirar, simplemente oprimimos y sale. ¿Listo? Ha pasado muchas veces que a veces se intercalan y esto queda súper trabado y pues puede dañar. Este cablecito es muy importante y que siempre esté al lado del desfibrilador. ¿Por qué? Porque este cable lo utilizan cuando ustedes vayan a realizar el funcionamiento del modo ya sea DEA o con marcapasos, porque aquí va la conexión de los parches que ustedes tienen dentro del carro de par. ¿Listo? Este accesorio de aquí es una resistencia que nosotros utilizamos a veces para hacer descargas o para pasar la prueba de usuario que nos pide el equipo. Tenemos el cable de poder y tenemos unos símbolos. En la parte de atrás del equipo, acá tenemos los datos del equipo, la serie, la conexión del cable de poder, lo conectamos y bajamos este seguro que nos permite que quede fijo el cable. Entonces vamos a notar que aquí comienzan a iluminarse unos LEDs. Entonces, ¿qué significa este símbolo de aquí? Significa que está conectado a un toma corriente, entonces no tenemos que agacharnos a ver si está bien conectado el cable. Seguimos con el símbolo de la batería y este símbolo que está en verde significa que el equipo está en un funcionamiento correcto. En algún caso que este se presente con un color rojo, entonces nosotros intervenimos el equipo, volvemos a pasar la prueba de usuario, porque en ella el equipo nos dice que está fallando, contacto de palas, algo externo, algo que pasó en la pantalla, algún botón, ¿listo? Entonces iniciamos por eso. Conexión de EKG, en el sistema de monitorización solo tiene de parámetro el EKG, entonces lo conectamos, tiene una guía conectada. Conexión de palas, este tiene esta ruedita de aquí y simplemente para poderla conectar se conecta a presión y ella va a girar. ¿Cómo la retiramos? Tenemos una flecha hacia la derecha, sale. Listo. Lo mismo con el cable de marcapasos ODEA. ¿Listo? Ahora bien, ¿cómo nosotros ubicamos las palas en el equipo? Entonces, tenemos la pala que va en la parte derecha, el apex y el esternón. Entonces, simplemente, ustedes miran aquí una pequeña guía. Entonces, la pala va ubicada de esta manera. No va derecha, sino que va un poquito adeladita y él hace un clic. ¿Listo? Lo mismo con esto. Pasa mucho que a veces las palas no están bien colocadas y uno se confía y da una descarga. Pasa mucho, porque por ejemplo, esta pala puede estar ahí. Y digo, ah, no, está bien conectada. Entonces, siempre nosotros cuando pasamos y realizamos la prueba, lo primero que llegamos a ver es que estén bien ubicadas las palas. Si no, en la prueba de usuario él nos dice, mira, revisa la conexión de las palas. Estas son las partes que tiene este desfibrilador. Entonces, vamos al panel de control. Tenemos pantalla, perilla o encoder. Tenemos una carga, tenemos una descarga. Tenemos el encendido y este más o menos nos refiere a subir o bajar los niveles de energía que ustedes vayan a programar. ¿Listo? Entonces, encendemos el equipo. ¿Qué nos presenta aquí primero? Pues tenemos el sistema de monitorización. Entonces, ¿qué va a monitorizar? Los cables EKG. ¿Listo? Listo. Aquí ya encendí el simulador, pero ¿por qué no me sale aquí la señal de EKG? Porque los está midiendo por medio de las palas. Entonces tenemos que mirar esa parte también. Porque si yo desconecto las palas y hago un contacto,
ellas comienzan a medir el pulso, pero está por medio de las palas, más no por medio de los cables. ¿Listo? Cuando entramos nosotros al parámetro de KG, aquí está seleccionado como palas. ¿Nosotros qué hacemos para que ya detecte los cables de KG? Entonces, escogemos cualquiera de las derivadas que nos representa. En este caso, pues la más común, la número 2. Ya la seleccionó, simplemente salimos y él ya comenzó a detectar la señal que me está enviando el simulador. ¿Listo? Eso por una cosa. Obviamente me está alarmando porque está generando apnea, no hay respiración. ¿Listo? Eso es lo básico. Ahora sí, entremos a los modos de desfibrilación. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, tenemos modo DEA. Conecte el cable de los electrodos. Él te va diciendo todo. Entonces, ¿cuáles son los cables de los electrodos? Pues el cable que habíamos mencionado anteriormente. Giramos, retiramos y volvemos a instalar. Conecte el cable de los electrodos. Análisis. Aplique los electrodos. Entonces, ¿ahí qué me está pidiendo? Pues que conecte los parches. Y después, ¿qué me va a pedir? Que los ubique. Aplique los electrodos. ¿Listo? Otro modo de funcionamiento del desfibrilador, pues modo manual. Y en el modo manual desconectamos el cable de los electrodos y trabajamos con las palas. Entonces, aquí ya nos dice, vamos a seleccionar la energía de las palas, tanto por medio de las palas, más o menos, cargamos y descargamos con los dos a la vez. O también podemos seleccionar la energía por medio de la pantalla. ¿Listo? Eso uno. En el modo marcapasos, que nos va a pedir de nuevo la conexión del cable. Y entonces aquí nos permite seleccionar tanto el miliamperaje como la frecuencia a la que queremos que vaya a generar el equipo. ¿Listo? Entonces, ¿qué más tenemos? Activar el modo sincrónico. Lo activamos, confirmado. Listo, esto nos indica que él ya está en modo sincrónico. Entonces, ¿qué modos está utilizando? Modo manual, modo DEA, modo marcapasos y el modo sincrónico. ¿Listo? ¿Cómo lo desactivo? Pues aquí dice desactivar sincrónico. Listo, no es más. ¿Cómo vuelvo a la pantalla donde yo estaba en el modo desfibrilador? Pues aquí dice función desfibrilador, marcapasos y DEA. ¿Cómo salgo? Pues por medio de la X. ¿Listo? Listo. Ahora bien, algo muy sencillo pero a la vez muy importante. Ustedes saben que a la vez que realicen una descarga, él va a imprimir una tirilla. Entonces es muy importante la ubicación del papel. Él nos está diciendo, va de abajo hacia arriba. Entonces, ¿en qué ubicación va a estar el papel? De esta manera. ¿Listo? Porque si realizan una descarga y el papel está de esta manera, pues va a quedar en blanco. Entonces, ¿dónde va a quedar el registro de lo que seleccionaron? Entonces, simplemente enrollamos, ubicamos, le damos una parte hacia afuera y cerramos. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando vamos a realizar la prueba de funcionamiento o prueba de usuario que nosotros archivamos en un libro y nos firman los jefes? Entonces, vamos aquí a menú principal. Aquí nos dice prueba de usuario, prueba de usuario. ¿Estás seguro de entrar en el modo de prueba de usuario? Esto terminará la monitorización del paciente. Ok. Listo. Prueba de usuario. La carga y descarga se realizan durante la prueba. Los electrodos de terapia no deben estar en contacto con el cuerpo. Listo. Confirmar. Y ahí comienza la prueba del desfibrilador. Esta es una prueba completa y general que él va a realizar. Entonces vamos a mirar carga y descarga, también los estados de los botones. Mira, pulse el botón carga en las palas. ¿Qué tengo que revisar? Que estén bien puestas. ¿Cuál es el botón de carga? El número 2. Entonces, desfibrilación se resume en 1, 2 y 3. Entonces, selecciono energía, cargo la energía seleccionada y el número 3, descargo. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. Número 2, cargo. Una energía máxima de 360 joules y descargo con los dos al tiempo. Listo.
continuar prueba de suministro de energía con batería. Entonces esto es cuando el desfibrilador está desconectado, le damos que sí, le damos de nuevo cargar y hace una prueba de 200 joules. Descargo. Listo, desea continuar con la prueba de controles, se refiere a todos estos botones y el estado del encoder, le damos que sí. Entonces él nos va a encender donde quiere que nosotros oprimamos. Y si el botón está bien, pues se genera en color verde. El giro de la perilla y el enter de la perilla. Ahora va a probar el micrófono. De no se recomienda descarga, sí. Ahora la pantalla muestra una interfaz roja, verde y azul que indica el estado de funcionamiento de la pantalla, que no vaya a tener manchones ni golpes. La miramos, le damos que sí. Y esta es la de la llavecita que yo les mencionaba. Está titilando y así debe aparecer cuando el equipo tenga algún tipo de error interno. La miramos, le damos que sí. Y además de esto, él tiene un detector de contacto de las palas, como podemos ver aquí, entre rojo, naranja y verde. ¿Listo? Listo, pasó todas las pruebas, simplemente se le da registro. Y él tiene que imprimir la prueba que nosotros realizamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda del funcionamiento, del encendido, de los modos? La batería, lo mínimo unas 2 horas. Sí, se me había saltado ese pedacito. Mínimo 2 horas, ya del resto puedo durar hasta 4.